Autoridades policiales del departamento del Cesar intentan recapturar a dos hombres que se fugaron de la estación de policía del municipio de Curumaní el pasado lunes. Uno de ellos es Ramón Elías Martínez Chinchilla, conocido como El Ocañero, quien es señalado de asesinar el pasado 7 de marzo a Luis Tobar, más conocido como Cartagena. Las autoridades adelantan la búsqueda exhaustiva de dos presos que se fugaron de la estación de policía del municipio de Becerril, donde cumplían la medida de aseguramiento. Uno de los reclusos fue identificado como Ramón Elías Martínez Chinchilla, sindicado por el delito de homicidio, señalado de asesinar a Luis Eduardo Tobar Julio, quien era conocido con el apodo de Cartagena. Esta persona fue ultimada en presencia de sus hijas cuando circulaba a bordo de una bicicleta. Las causas de este crimen, al parecer, serían por motivos pasionales. Del otro privado de la libertad que está prófugo de la justicia, se conoció que está procesado por el delito de hurto. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.